Buenos días. Qué rico, Emilia. Pancake. Yum, yum. Y este es mi plato. Miren qué lindo. Y ahora vamos a comer. Buenos días. Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí comenzando el vlog dándole leche a la nena. Y si ven la cámara moverse, es que ya me está pateando el pie, el brazo con su pie. Miren. Es increíble. Pero nada, espero que estén súper bien. Ya nosotros, como vieron, desayunamos. Vimos un poquito de televisión. Déjame ver si me veo nuevo para acá. Es que es la ventana está justo atrás mío y hace contraluz. Pero nada, espero que estén súper bien. Hoy les tengo otro vlog porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los vlogs. Pero en el día de hoy quiero más mostrarle un día de mamá. Cómo es mi día siendo madre. Le voy a compartir cositas que yo hago con la nena. Mi día. Todo. Hoy les voy a compartir varias cositas que yo estoy haciendo con la nena y yo sé que a ustedes les va a gustar, se van a reír. Miren este pie, es que grandote. Bueno, ahora sí, ya la nena está tranquila. Hoy voy a recoger un poquito la casa porque tengo un par de cositas que están donde no se supone que estén. Se los voy a guardar en su lugar. Y nada, yo mencioné en Instagram que yo voy a cogerlo bien suave porque la realidad es que todos los días estoy con el ajetreo de que tengo que hacer algo, pero ya hoy sí, hoy es domingo y yo lo que quiero es descansar, cogerlo un poquito más suave, compartir más con la nena, jugar con ella, porque la semana pasada y la semana anterior tuve tanto y tanto trabajo para hacer aquí en mi casa que el tiempo que estuve con ella fue bien limitado y no me gusta. Me gusta mucho compartir con ella, jugar con ella, pintar, básicamente estar... tener tiempo de calidad con ella. Así que nada, voy a poderme bregar un poquito aquí en la cocina. Ustedes me van a acompañar y luego vamos a jugar con la nena. Como pueden ver, tengo un par de cositas que están aquí, al igual que en el counter. Hay muchas cositas que están donde no se supone que estén. So, voy a limpiar eso ahora y voy a despejar todo para que todo quede limpiecito. Y es que hicimos compras y pues no hemos terminado de guardar las cosas, así que vamos a hacer eso ahora. Bueno, me puse la diadema para sacarme el pelo de la cara, así que vamos a empezar. Bueno, creo que lo dejé mejor de lo que estaba. Ya por lo menos me siento bien. Yo no sé si ustedes son iguales que yo, que si la cocina no está limpia, ustedes como que no pueden funcionar bien. Así soy yo. Pues ya limpié todo, fregué, sequé todo lo que estaba ahí. Lo guardé. Ya no hay nada allí, ningún traste. Guardé casi todas las frutas que pude. Estas son las que no puedo guardar porque si las guardo en uno de estos se me dañan. Estos son para comernos entre hoy y mañana. Limpié todo, canicé y ya me siento mejor. Así que vamos ahora a jugar con la nena. Bueno, le apagué el televisor a la nena y está un poquito cranky porque quería seguir viendo muñequitos, pero no, yo la dejo un ratito nada más y ahora es a jugar. Miren, ella saca todo del lugar, ella está aquí acostadita. Se quitó el moño, el lazo, lo que le duran son como 5 minutos quizás. No le dura mucho, hay días que le duramos, pero voy a estar a la vez. Vente, vamos a jugar en el castillo. Vamos a jugar.
tú estás cranky. Ay, tú estás cranky. Tú estás cranky, mi amor. Yo creo que ya tienes sueño. Vamos a jugar 5 minutos y te acuesto a dormir. Vamos a entrar al castillo. Vente. Vamos a meter. ¡Ay! Este castillo es bien grande. Japa lo consiguió en Amazon. ¡Vente! ¡Ajá! Miren, el techo es bien alto. Miren. Estamos en tu castillo. Entonces, estas estrellitas que ven aquí, esto de noche, sí. ¿Cómo es? ¿Brillan de noche? Eso. Y tiene ventanitas. Mira, tienen una ventana aquí y tiene otra ventana aquí. Y le pusimos su cojincito. Y yo creo que ya está cranky. ¿Tú quieres dormir? ¿Tú quieres leche? Déjame darle leche y acostarla a dormir. Dile adiós. Y adiós. Bueno, le voy a dar leche ahora. Ven, ella siempre juega con mi pelo, me tiene que tocar la oreja, quitar las pantallas o los aretes. Pero nada, le voy a dar leche ahora a ella, a ver si coge su primera siesta, porque son como las 10 de la mañana y todavía ya no ha cogido su primera siesta. Yo creo que ya está lista para eso. Así que nada, vamos a ver si se duerme. Bueno, y mi intento de que ella se quedara dormida falló. Está corriendo por ahí, está jugando. Así que nada, la voy a dejar jugando un ratito y después vamos a ver si de verdad coge la siesta que no ha querido coger. Mira. Hola. ¿Qué? ¿Que tú quieres treparte encima de tu mamá otra vez? Pero tú no tenías sueño ahorita. Okay. Otra vez. Funcionó, se quedó dormida. Yeah. Bueno, ya por fin se quedó dormida, cogió la primera siesta. Ya son las 11:30 de la mañana. Pero es a buena hora porque me va a dar tiempo preparar lo que vamos a comer para el almuerzo. Así que, prepara. Bueno, entre Rafa y yo picamos todas las verduras. Allí también, aquí hay calabaza, batata mamella, ñame. Allí hay bacalao, que se está ahora mismo. Lo echo en agua para que se le vaya un poquito la sal porque es bien salado. Y ahí hay tomate y cebolla. Esto está ya prendido, aquello también, esto todavía. Pero ya por lo menos preparamos el almuerzo. ¡Epa! Pusimos la parte 2 de The Lion King. Y a mí ya se lo está gozando todo. La cámara, cuidado. Bueno, mientras la ropa se hace, hoy no se cocina, voy a hacer esta pizza de DiGiorno. A mí me encantan todas las pizzas de DiGiorno, no he tenido ninguna mala experiencia. Son bien buenas y se hacen súper rápido y también son económicas. Y estas las que voy a hacer ahora. Bueno, y ya ahí está la pizza. Ahora a comérnosla. Ahora mismo puse una tanda a lavar, una tanda de ropa, está en la máquina. Recogí un poquito el área de juguetes de la nena, no lo mostré, pero si les interesa verlo me dejan saber en los comentarios y en otro blog les muestro. Pero eso es mi diario, yo recojo, escuchen, rapidito. Recogí toda la área de juguetes. Si les interesa ver eso, me dejan saber en los comentarios. Y nada, voy a dejar el blog hasta aquí
porque tengo un montón de cosas que hacer. Pero espero que les haya gustado este video. Si fue así, regálame un like también. Si no, todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y así no te pierdes ningún solo video que subo semanalmente. Me voy, que me está llamando. Nos vemos, se cuidan, bye.